señores, amigos y amigas, bienvenidos al primer programa del año 2020. Hoy es lunes 13 de enero, como dije, del año 2020. Bienvenidos a Más de una Milla por Morita Radio. Oh, señalé, no lo tengo puesto, lo voy a poner enseguida. El logo de Morita Radio, discúlpenme. Bueno, bienvenidos todos nuevamente. Que le vamos a dar como la tercera vez que digo bienvenidos. Estoy fuera de práctica. La idea era empezar la semana pasada con los programas de deportes de Bonita Radio. Aquí conmigo, Rodrigo Otero Goico, en el estudio Guiguito Otero en Guaynabo, Puerto Rico. La semana pasada la idea era empezar el martes, el día después de Reyes. Pero la tierra nos jugó una carta que no esperábamos y aquí estamos el día de hoy. Hoy es lunes, estamos ya de vuelta. Déjenme ponerles aquí el logo, porque la verdad que no sé por qué no lo puse, porque hice todo y no hice lo que tenía que hacer, que era poner el logo. Así que me disculpan, esa y otras más. Estoy aquí en búsqueda del logo. Aquí está, ahí va a salir, míralo ahí, Bonita Radio, mira qué lindo. Ahora es. Ajá, ahí está. Bueno, buen provecho a todas las personas que almuerzan a esta hora. Como dije, esto es Más de una Milla. Hoy regresamos. Ya la compañera Carmen Elita Acevedo Betancourt hizo noticias con café el viernes, hizo noticias con café hoy, esta mañana, temprano, desde el buen vecino café. Nosotros aquí, arrancando. Bueno, no hay que hablar de las cosas que están pasando en el país. Estamos todos tratando de mantener, por lo menos acá, en el hemisferio norte de la isla este y oeste. El oeste también está con sus problemas con los sismos. Pero estamos tratando de seguir la vida mientras ayudamos a nuestros hermanos allá en el sur. Guánica, Yauco, Ponce, Peñuela, Laja, inclusive Mayagüez, eso vamos a hablar ahora. Todos estos sismos que nosotros acá en el área metropolitana sentimos y nos asustamos allá, yo me imagino que es terror. Porque ese movimiento, si acá nos asustamos, no quiero imaginarme cómo es allá. Bueno, la movilización del pueblo no defrauda, así somos. La ineficiencia del gobierno tampoco nos falla, así son. Y pues seguimos hacia adelante solamente con nosotros mismos, con los ciudadanos de nuestra isla, que ahora pues enfrenta otros retos. Y vamos a enfrentarlos como siempre lo hemos hecho, con o sin la ayuda de los gobiernos. Así es que hemos siempre, históricamente, trabajado aquí. Bueno, pero como no podemos hablar de otras cosas, sino de las cosas que están pasando en Puerto Rico y los sismos, pues tenemos que entonces hablar de que en Puerto Rico se está llevando a cabo la postemporada del béisbol, de la Liga Profesional de Béisbol Roberto Clemente. Ya Santurce ya está esperando, los Cangrejeros esperan por el ganador de la Serie de Mayagüez y los Gigantes de Carolina, que tienen un juego esta noche en el Parque Isidoro Cholo García de allá de Mayagüez. Un juego importante, porque si Mayagüez gana ese partido, va a la serie final con los Cangrejeros de Santurce. Bueno, pues no he visto a nadie en los medios tradicionales hablar al respecto de la seguridad en estos parques y esos parques, ese parque de Mayagüez. Bueno, ahora mismo nos debe importar los parques que se están usando, que son el Roberto Clemente Walker de Carolina, el Estadio Irán Bithorn de San Juan y el Isidoro Cholo García de Mayagüez. Esos son los tres parques que se están usando en este momento, porque ya Manatí se eliminó, o sea que ese parque de Manatí no se está utilizando. Nunca lo utilizaron, porque estaban usando el Irán Bithorn en lo que remodelan el Sola Morales.
Así es que, importante, no había visto, con excepción de la nota que publica la liga en su página sobre la seguridad en los parques y las inspecciones que se están haciendo ella. Aparte de ese juego que se jugará, valga la redundancia, esta noche, importante partido en el Cholo, también dentro de pocas semanas comienza la Serie del Caribe acá en el Estadio Irán Bithorn de San Juan, y también tenemos que ver cómo están las cosas en ese estadio. Pues yo me di a la tarea de comunicarme con el Departamento de Recreación y Deportes del municipio de Mayagüez. Allí pude hablar con su director, el señor Hipólito Rivera. Hablamos, yo grabé esa conversación, pero lamentablemente no me suena en el teléfono. La tengo grabada, pero no la puedo poner aquí la conversación que tuve con él. Pero sí les puedo decir que el señor Hipólito Rivera nos atendió. Le pregunté sobre el Cholo García, si había sufrido daños por los sismos que han habido hasta el día de hoy. Él me dijo que no ha sufrido daños, que han sido inspeccionados con un grupo de ingenieros estructurales, y que el estadio está en perfecto estado para recibir los equipos esta tarde. Ahí en pantalla, que lo puse ahorita, ese es el Cholo García allá en Mayagüez, en un estadio relativamente nuevo. Bueno, relativamente nuevo, es bastante nuevo. Es un estadio que se construyó en los predios del antiguo estadio que se había hecho en el 1938. El Cholo García ya se construyó en los mismos terrenos. El Isidoro García se construyó para los Centroamericanos del 2010. O sea que es un estadio bastante nuevo, que debe estar cumpliendo con los códigos, así me dijo el señor Hipólito Rivera, y que no ha sufrido ningún daño. Yo también le pregunté al señor Rivera sobre si han hecho un plan de desalojo nuevo, cómo han manejado la cuestión de la seguridad en el estadio, cómo le pueden garantizar a los fanáticos que tienen un plan de desalojar el estadio. Porque ahora pensamos que, bueno, en la Liga de Béisbol de Puerto Rico no va mucha, no, los fanáticos no son tan, no va mucha gente, vamos a decirlo como es. Pero en Mayagüez va más gente que en San Juan, por lo menos en esta temporada. Cada vez que veo hay más gente en la grada que acá. Pero en esta fecha, en estos juegos, sí va más gente. La gente coge interés. Así es que yo no sé cómo va a ser la reacción de los fanáticos del béisbol respecto a esto. Y si van a ir como normalmente van, por la preocupación particularmente de esto, de los sismos, y que allá en Mayagüez se están sintiendo mal. Yo tengo mi familia allá en Mayagüez, los está sintiendo. Cuando nosotros los sentimos acá, la reacción de ellos allá es mucho más, ¿cómo se dice? Dios mío, se me fuera, estoy fuera de práctica. Ellos reaccionan con más temor que nosotros porque lo sienten más. Por lo tanto, esta noche hay un juego importante allá en Mayagüez. Bonita Radio, le hablamos con el Departamento de Recreación y Deporte y su director del municipio de Mayagüez, Hipólito Rivera. Este nos aseguró que el estadio está en buenas condiciones, que no ha sufrido daños por los sismos, que fue inspeccionado por un grupo de ingenieros estructurales y que ya se ha discutido con el Departamento de Manejo de Emergencias Estatal cómo manejar una emergencia si así fuese el caso durante el juego, que esperemos que no sea. Así es que usted está en Mayagüez, pueblo limítrofe, usted es fanático de los Gigantes de Carolina, pueden ir al parque, según nos dijo el director de allá, Hipólito Rivera. El parque está en condiciones y está esperando a todo el mundo para que vaya para allá. Así es que la Serie de Béisbol de Puerto Rico, que está jugándose la semifinal. Si Mayagüez gana hoy, se enfrenta entonces a Santurce, que espera por ese ganador de la serie. 3-2 está esa serie a favor de Mayagüez. Esta noche se reanuda allá en el Isidoro Cholo García, que repito, según el Departamento de Recreación y Deportes del municipio de Mayagüez y su director, Hipólito Rivera, está
al día, sin daños y en condiciones para recibir a los fanáticos y a los equipos para esta noche. Además de eso, también hice lo propio. Estoy tratando de comunicarme con el equivalente director o encargado del estadio Irán Bithorn en Santurce. Todavía no he logrado hacer comunicación con el municipio de San Juan en ese departamento para hacerle las mismas preguntas. Acá los sismos no son tan fuertes como allá, así es que esperemos. No he visto ninguna notificación, no he visto ni nadie hablando de problemas en el estadio Irán Bithorn en términos de daños estructurales, así es que presumo que no hay ninguno, pero asegurarme de hablar con los encargados del parque. Hablé con la administración, hablé con la organización de los cangrejeros de Santurce, me dijeron que esa información la tiene exclusivamente el estadio Irán Bithorn, de las condiciones del estadio Irán Bithorn en el municipio, que son los encargados del estadio, y ahí me estoy tratando de comunicar con ellos. Mientras tanto, hice lo propio con la Confederación del Caribe de Béisbol, que como saben, debe ponérselos aquí. El 2 de febrero comienza esa, la serie del Caribe de Béisbol, ahí en San Juan, en el estadio Irán Bithorn. Hay mucha gente en las redes sociales diciendo, quizás en forma sarcástica, si van a cancelar las fiestas de la calle San Sebastián, pues cancelemos la serie de béisbol y cancelemos la serie del Caribe y cancelemos cualquier concierto de Ricky Martin. Eso particularmente lo vi esta mañana, discúlpenme. Yo no sé si estas actividades deben o no deben cancelarse, la verdad que no. Yo sé que es una, la persona que tenga que tomar la decisión, yo sé que es una decisión difícil, porque por un lado tienes la situación que está pasando en el sur de Puerto Rico, y por otro lado tienes movimiento económico en una temporada de sucesos acá en el área metropolitana. Bueno, la Serie del Caribe también se ha jugado en otros municipios, como Mayagüez, por ejemplo. Y hay movimiento económico que puede afectar a mucha gente que depende de esos ingresos anualmente, como los artesanos y cosas. Hay argumentos de los dos lados. Yo no sé si se deben o no deben cancelarse las fiestas de la calle San Sebastián. Yo no sé si se debe o no cancelar los juegos de la Serie del Caribe o de la serie que se está jugando ahora mismo en Puerto Rico, la serie de la Liga de Béisbol. La verdad que cuando ponen las cosas en balanza, pues sí, hay un riesgo de seguridad grandísimo, particularmente en esas fiestas de la calle de San Sebastián, donde cientos de miles de personas están apretujadas en un espacio bastante limitado, con pocas salidas, y en el caso de un terremoto grande o un temblor grande donde la gente pueda crear una estampida, pues usando el sentido común puede haber problemas, pero eso estamos presumiendo. Así es que yo no sé si se debe cancelar o no. Mi trabajo aquí en Bonita Radio y lo que me gusta es el deporte. Tampoco sé decirle si deben o no. Pero yo le pregunté a la Confederación del Caribe, que tiene sus oficinas en la República Dominicana, en Santo Domingo. Hablé allí vía mensajes con la licenciada Maciel Cross, que es la coordinadora de difusión y medios de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe. Y le pregunté dos cosas. Le pregunté si la Serie del Caribe estaba en pie y si han tomado medidas especiales al respecto. Ella me contestó: Saludos Rodrigo y a la audiencia de Bonita Radio. Claro que sigue en pie la celebración de la próxima Serie del Caribe. Para más información, consulta una nota que me puso. Aquí están explicando una nota que pusieron, que publicó la Confederación del Caribe. Se las estoy enseñando aquí. Yo no tenía acceso hasta ahora.
de esta notificación, que fue el día de hoy, 13 de enero. Montaje de la serie El Caribe marcha bien, arquitectos evalúan estadio, y el presidente de la confederación, el señor Puello, Juan Francisco Puello, está atento a los trabajos. Así es que hasta el momento la serie del Caribe sigue en pie. Eso comenzaría el 2 de febrero, Dios mediante, porque pues, todo puede cambiar ahora mismo en Puerto Rico de un segundo a otro. Así es que aquí ellos hablan bastante escueto sobre la situación en Puerto Rico. Hablan de que todo está bien, el estadio está en condiciones. Todavía yo no he recibido confirmación del municipio de San Juan sobre estas declaraciones de cuán bien está el estadio Gran Virgen o no. Así es que yo voy a seguir atento. Una de las situaciones que estamos teniendo es que pues los temblores siguen pasando, y cada temblor es un riesgo nuevo de problemas estructurales. Durante el juego pueden haber temblores que los habrán, según lo que está pasando. Pues cada 20, 30 minutos hay un temblor, aunque pequeño, y acá en el área metropolitana no necesariamente lo sentimos, pero sí hay, y hay que estar atentos a todo. La Serie del Caribe, como dije, empieza el 2 de febrero, todavía faltan varias semanas. Esperemos que esto de los temblores se resuelva, porque la Serie del Caribe es un gran evento, un evento que cuando nos toca en Puerto Rico es bien concurrido, es un ambiente festivo, un ambiente deportivo, un ambiente saludable para la continuidad de la tradición deportiva en Puerto Rico, y es importante para que se lleve a cabo. De hecho, hablando de la Serie del Caribe, el equipo de Cuba, que estaba programado a venir a jugar en la Serie del Caribe, no va a estar viniendo a jugar por problemas del visado. Ahí se ha formado alguna controversia por las cuales Cuba no ha venido. La Confederación del Caribe declaró que el problema del visado fue por inacción del equipo cubano, de la administración que se encarga de todo ese documento para el equipo cubano. Cuba después dijo que se sentía ofendido, que hubieran retirado que ellos vinieran a jugar, y que entonces Colombia iba a venir. De hecho, Colombia va a venir a jugar en la Serie del Caribe aquí en febrero. Así es que todo empezó con controversia, pero según la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe, todo está en pie. Le contesté directamente con Bonita Radio, su encargada de difusión y medios, así es el título de ella, de Maciel, licenciada Maciel Cross, nos dejó saber que todo está en pie hasta el momento, que se están haciendo inspecciones regularmente de la estructura, que todo está bien. Así que esperemos tener la Serie del Caribe aquí el 2 de febrero. Esperemos tener este juego esta noche en el Isidoro Cholo García, allá en Mayagüez, donde Mayagüez busca su pase a la serie final del béisbol profesional de Puerto Rico, que jugaría nuevamente con los Cangrejeros del Santurce, que están esperando por el ganador de esa serie. Así que eso es lo que está pasando en Puerto Rico en el deporte. Con relación a los sismos, los estadios, la coordinación de estos eventos. Así es que todo está en pie. Quiero, antes de irme, felicitar a los equipos, los dos, el equipo masculino y el femenino de voleibol nacional, que tuvieron sus presentaciones en los torneos preolímpicos. El equipo varonil no pudo clasificar, igual que el femenino. El femenino jugó un juego para el pase al Tokio 2020 contra el equipo de República Dominicana, que es un equipo que ha dominado por los últimos años la región, uno de los mejores equipos del hemisferio. Así que el equipo de Puerto Rico femenino perdió en 3 parciales contra la República Dominicana, que aseguró ya su pase a Tokio. Así que muchas felicidades, muchas gracias a todos los jugadores y jugadoras de nuestra Federación de Voleibol por la representación.
dado que estamos en un momento de nuevo donde los atletas salen de Puerto Rico a representarnos con la preocupación de todo lo que está pasando acá en la isla. Así es que muchas gracias a ustedes. Bueno, yo regreso mañana con el programa de fútbol, que han habido muchísimas sorpresas en la NFL para todos los seguidores. Ya lo que quedan son 4 equipos. Déjame antes de irme mencionarlo, para entonces hacer el preámbulo a lo de mañana. Eso es así, estoy aquí buscando. Tenemos que la semana que viene van los Packers contra los 49ers, los Packers de Green Bay contra los 49ers de San Francisco, el domingo a las 7:40, y luego los Titans de Tennessee, el equipo sorpresa. Se ganaron a los Patriots y se ganaron a los Ravens, los equipos favoritos, los Titans, que no eran un equipo de playoff hace 2 meses, ya están en el baile de la conferencia. Juegan con los Kansas City Chiefs, que anoche hicieron una remontada increíble en un solo parcial. O sea, hicieron 3 touchdowns en 3 minutos. De eso mañana vamos a hablar largo y tendido con nuestros analistas de fútbol de Bonito Radio y Más de una Milla, Frankie Nazario Crescioni y Enrique Quique Navas Goico. Así que eso va a ser mañana. Y por último, cada vez que digo es último, gracias a todas las personas que están conectadas, a Rey Rivera, a Jorge Rodríguez, a Carlos Navarro, a Teresita Goico Carmona, a Tititere. Me molesta que digan Teresita, pero para que se ría un rato y diga algo. A todas las personas que se conectaron hoy, gracias por su sintonía, ya estamos de vuelta. Perdónenme todas las trabas y cosas porque estoy fuera de práctica, tuve bastante tiempo fuera de hacer los programas. Desde el 31 de diciembre no hacíamos uno. Así que aquí estamos, de vuelta. Abrazo a todos, fuerte, y manténganse ahí en la batalla. A todas las personas que están en el sur, ya saben, Pulmonita Radio está haciendo recaudaciones, vamos a estar llevando cosas para allá. Así que allá, por allá estaremos. Un abrazo a todos, buen provecho, nos vemos mañana.